Hay que entender que a lo mejor la discapacidad no estaba organizada como estamos ahora. Debemos de aprender también de eso y darle el valor que tiene a la organización y al valor de la unidad de las personas con discapacidad para defender nuestros intereses. Y lo que no se hizo en su día, pues tendremos que tratar de no escatimar ningún esfuerzo para que se haga a partir de ahora. Tanto en la reforma como en la propia reforma del sistema educativo. Ahora se habla de ese pacto de nuevo que tanto hemos hablado en nuestro país, el pacto por la educación. Ojalá llegue y ojalá llegue con la participación de los que estamos en el mundo de la discapacidad y de lo que sabemos que supone las carencias que aún se tiene en el sistema educativo para los que tenemos una discapacidad. Hay que aprovecharlo y hay que darle una oportunidad, sobre todo a un colectivo que está haciendo un esfuerzo con mayúsculas y que es el ejemplo en el aula para todos los alumnos.